En este video te voy a enseñar dos peinados muy fáciles de hacer, especial para bodas, matrimonios o eventos, ¿ya? Es muy lindo. El primer peinado deberás tomar una cola baja y dejar dos mechones sueltos a los lados, así como ves en pantalla, ¿ya? Vamos a usar este pasador o puedes usar tus manos. Vas a pasar la coleta de la siguiente forma, de abajo, por abajo hacia arriba, así como lo ves en el video. Puedes usar o un pasador o tus manos. Ahí vamos a pasar la coleta con el pasador de abajo hacia arriba, ya te va a quedar así más o menos, ya. Una vez echa la coleta y dar la vuelta como te indiqué, con el mechón de un lado vas a comenzar a hacer una trenza e ir alimentando la trenza con los mechones de la cola. Ya, la mitad de la cola para una trenza y la otra mitad para la otra, ya. Ahí vamos a dividir la cola, dejamos este mechón acá a un lado y comenzaremos a hacer la trenza con los mechones sueltos y comenzaremos a alimentarlo. Esto es sumamente fácil y te va a quedar un peinado bastante bonito. En el caso que necesites ir a alguna fiesta, alguna gala, algún matrimonio y quieras hacerte un moño bien bonito, esta es una opción, ya que es sumamente fácil de hacer. Haces la trenza hasta el final y haces lo mismo con el otro lado, el otro mechón suelto. Comienzas a hacer la trenza de tres cabos y una vez acercándote a la coleta comenzarás a alimentar la trenza, así de a poquito. Alimentamos ahí la trenza y seguimos trenzando. Para hacer este peinado no tienes que ser experto, solamente es básicamente hacer una trenza e ir alimentándola con la cola que dimos vuelta al principio del video. Trenzamos hasta el final y amarramos bien con elásticos. Te va a quedar algo así. Las dos trenzas las tomas y la deberás amarrar abajo. ¿Sí ves? Y lo tirarás hacia arriba y afirmarás con un pinche u horquilla y estaría listo el moño. Te queda un moño bastante gordito, bastante bien, te queda como bien formadito sin necesidad de usar esponja y puedes decorarlo con una peineta como ves en el video. Es sumamente fácil de hacer. Ahí está. El segundo peinado es mucho más fácil aún. El pelo suelto lo cepillas bien hacia atrás y tomarás un mechón de un lado y comenzarás a hacer una trenza de tres cabos. Este peinado es más simple aún y es muy bonito también. Trenzamos bien hasta abajo y deberás amarrar con un elástico. Solamente es trenzar un lado y tomaremos otro mechón del otro extremo, del otro lado, y harás lo mismo. Harás una trenza de tres cabos hasta abajo y la amarraremos con un elástico. Amarramos, trenzamos bien hasta abajo y la amarramos. Tomarás la trenza, una vez hechas las trenzas, deberás soltarla con tus dedos, ¿ya? E ir aflojándola y tirándola bien. Te queda floja, tal cual como lo ves en pantalla. Mira, ¿ves? Vamos a ir aflojando, te va a quedar algo así. Una vez aflojada la trenza, la cruzarás por atrás y la afirmarás con un pinche u horquilla. Tomaremos la otra trenza y haremos lo mismo. La aflojamos y te va a quedar un efecto así, bien bonito, mira, ¿ves? La aflojamos con los mismos dedos, ya, con mucho cuidado. Y también harás lo mismo, la cruzarás hacia el otro lado y la afirmarás también con un pinche u horquilla. Hará un efecto tipo corona, mira, ¿ves? Y esta la vas a afirmar con algunos pinches u horquillas. Voy a aprovechar de decorarla con estas pinches con flores. Y las vamos a ir a firmar las dos trenzas bien, que queden bien juntitas y hará ese efecto como tipo corona en el cabello.
Me encanta este peinado porque es muy fácil de hacer, es rápido y se ve muy bonito. Es especial para las mujeres que tienen el pelo bien largo, se les va a ver muy bonito. Lo importante es que la trenza al hacértela te cruce en la cabeza, de un extremo a otro. Ya que te cruce, puedes hacerlo. Son dos peinados fáciles de hacer, especial para algún evento y es rápido. Ya puedes aplicar un poquito de laca para que quede más fijo el peinado a la hora de usarlo. Espero que te guste el video, dale like al canal, suscríbase, comente, comparte con sus amigos y dejo mis redes sociales. Si usted me sigue por Instagram, yo también lo sigo.